Dicen los empresarios que un nuevo paro de los profesores estaría afectando severamente al turismo. Hay por lo menos 30.000 expedientes en la Secretaría de Movilidad y Transportes, pero la dependencia afirma solamente entregarán 11.000. Más de 32.000 elementos preparados para cualquier contingencia por lluvias en Chiapas. La subasta de vehículos por parte del gobierno federal dejó ganancias por más de 4 millones de pesos. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre. La mañana de este lunes, ya 27 de mayo del 2019. Gracias por estar con nosotros. En los próximos minutos le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local nacional en temas de cultura y, por supuesto, también la información de la nota roja. Carlos César, muy buenos días, nuevo campeón, Adolfo, del fútbol. Muy buenos días, nuevo campeón, y se sigue la maldición sobre el superlíder, ¿no? Sí, por supuesto. Que tuvo la oportunidad en su cancha, pero no lo aprovechó. Es lo que comentábamos, Carlos, antes de entrar al aire. Por supuesto, en punto de las 12 horas tendrá usted información más detallada. Se murió de nada el León. Así es. Vamos con la información, y esto que es alarmante y preocupante: viene la temporada de lluvia y es cuando más casos de dengue se disparan. Por lo pronto, Chiapas es la entidad que tiene más casos confirmados y también una de las entidades con más casos probables de dengue. Hasta la semana epidemiológica 20 de este año, Chiapas se ubica como la entidad del país que más casos confirmados de dengue reporta al registrarse. 437, así lo reporta la Dirección General de Epidemiología, dependiente de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Sin embargo, existen otros números que también son alarmantes, porque después de Veracruz y Jalisco, entidades que tienen 2,804 y 2,078 casos probables de dengue, respectivamente, la entidad siguiente con los números más altos en el mismo rubro es Chiapas, con 1,906. Las cifras que ofrece la dependencia arrojan que, a nivel nacional, se notificaron 62 muertes por probable dengue. El estado tiene confirmadas 2, descartadas 7 e igual número de estudios. Se trata de una enfermedad causada por un virus y, hasta el momento, de acuerdo con reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social, no existe una vacuna que la pueda curar. Se caracteriza por causar vómito, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, dolor de ojos, entre otros síntomas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. ¿Será incapacidad o no sabemos qué sea en el ayuntamiento en cuanto a administración? Pero mire usted, entrará en vigor impuesto en Tuzla que coadyuvará a la promoción turística. Javier Andrade, director general del Buró Municipal de Turismo en Tuxtla Gutiérrez, dio a conocer que las autoridades estatales del sector analizan la posibilidad de cobrar un impuesto de las plataformas no tradicionales de hospedaje. Mientras tanto, en la capital chiapaneca está a punto de entrar en vigor el impuesto del 1% de impuesto al hospedaje. Precisó que este impuesto lo paga el consumidor, no el empresario. Esta medida fue aprobada en la Ley de Ingresos Municipales en diciembre del 2018. Sin embargo, no se había implementado por algunas modificaciones al portal. Esta medida, dijo, fue solicitada por los propios empresarios del sector, quienes serán vigilantes de este recurso mediante un comité técnico con voz y voto conformado en su mayoría por ellos. Cabe destacar que este recurso será utilizado para la promoción de Tuxtla Gutiérrez como destino turístico. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Vamos con más información. Un nuevo paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas. Ya ve que advirtieron que viene uno indefinido. Sería un golpe severo para el turismo, dicen los empresarios.
De realizarse el paro indefinido de labores por parte de maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación para junio, la actividad turística en la entidad se vería severamente afectada, manifestó la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, filial Chiapas, María del Carmen Ponce Robles. Indicó que desafortunadamente el magisterio acentúa sus movilizaciones en temporada vacacional, en este caso sería en la de verano, porque saben presionan a la actividad económica y al gobierno hasta cierto punto. Sus acciones afectan principalmente al turismo porque este tipo de noticias se difunden rápidamente a nivel nacional y de por sí en Chiapas ha venido a la baja, ahora con paros y bloqueos de forma indefinida la afectación será todavía mayor. Mencionó que la temporada de Semana Santa no resultó como esperaban a pesar de las acciones de seguridad que implementó el gobierno, por lo que esperan que logren darle solución al conflicto, sino totalmente de forma que cancelen el paro indefinido y sus marchas. La empresaria dijo que después de las movilizaciones anteriores, algunas agencias de viajes y empresas de otros giros han tenido que cerrar porque sus ventas se desplomaron y les fue imposible recuperar sus inversiones y pagar proveedores. Con un nuevo paro indefinido existe la probabilidad de que más empresas cierren o decidan irse a otros lugares, porque muchas todavía no se recuperan del último paro de labores que realizaron los maestros en 2016. Enfatizó que derivado de esa movilización percibieron que desafortunadamente la informalidad dentro del sector incrementó, incluso personas sin experiencia en temporada vacacional por internet y otros medios a precios muy bajos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. No estudian, pero como amuela, mire usted, normalistas amenazan con acciones radicales, piden convocatoria de nuevo ingreso. Estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Matcumatzá, con sede en Tuxtla Gutiérrez, sentenciaron con arrancar una serie de acciones radicales en esta ciudad si el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación no emite la convocatoria para nuevo ingreso. En conferencia de prensa dieron a conocer que uno de los problemas que quejan la vida de esta institución es la falta de este proceso que en gran medida representa una oportunidad para los jóvenes de diferentes comunidades del estado, ya que en el año 2018 se obtuvo el registro de más de 1,600 aspirantes. De esta convocatoria debió haber sido expedida por las autoridades educativas a más tardar el 20 de mayo, tal como se ha realizado en ciclos anteriores. Por ello, desde hace días han realizado una serie de acciones en la capital chiapaneca, como colgar mantas, pintas en diferentes puntos de la ciudad, y este sábado por la noche, cuando prendieron fuego a la entrada principal del Palacio de Gobierno del estado. Los normalistas informaron que una vez emitida la convocatoria, serán ellos mismos quienes se encargarán de darle difusión en las regiones y comunidades más marginadas del estado de Chiapas, mediante fotocopias. Por este retraso que han mostrado las autoridades correspondientes, sentenciaron que a la brevedad emprenderán una serie de acciones radicales para hacer presión hasta que se dé respuesta a esta petición. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Y bueno, es importante señalar que por estos actos vandálicos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez ya se investiga también este tema. Los normalistas, como siempre, se deslindaron de esta responsabilidad. Vamos a otros temas, no sé cómo, pero en Chiapas se tienen que fortalecer acciones y estrategias en materia de turismo. Es el rubro, pues, que mejores dividendos deja para nuestra entidad. Chiapas requiere fortalecer su presencia en los mercados internacionales de turismo, con la necesidad de generar nuevos productos y servicios que motiven a los visitantes a permanecer más tiempo y volver en corto plazo. Lo anterior lo manifestó el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, durante su reciente visita a la entidad. Actualmente, más de 10 millones de personas se emplean en actividades relacionadas al turismo. En su mayoría son mujeres y de estos el 25% son jóvenes menores de 24 años. Con estos números, el turismo representa el 9% del Producto Interno Bruto Nacional. El sector privado, y ante la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, tenemos ahora una mayor responsabilidad las cámaras de comercio, servicios y turismo, que es la de coadyuvar con las autoridades locales a promover nuestro territorio. Y esta situación demanda conciliar intereses y tener como punto de concordia para los estados del sur y sureste, no solamente la región del mundo maya, sino todo el desarrollo que con las obras de infraestructura que ya ha planteado el gobierno federal se espera se realicen
en este sexenio. Deberán plantear la opción de crear organismos alternativos liderados por la Cámara de Comercio Local para la promoción turística, comercial y de servicios y sumarse a la generación de industria en el estado, agregó. Sobre los proyectos para este sexenio, mencionó que el Tren Maya, uno de los más importantes, requerirá una inversión de entre 120 mil y 150 mil millones de pesos, además del corredor transísmico y sus 7 parques industriales, así como la refinería de Dos Bocas. Con imágenes de Marcos Osorio para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Las colillas de cigarros de gran riesgo para mantos freáticos y las playas. El tabaco contamina por donde se le busque, tanto al que fuma como al que no lo hace, y las colillas de cigarro hacen lo propio. Tan solo una de estas puede contaminar hasta 50 litros de agua, por lo que en breve en Chiapas se pondrá en marcha una campaña para la recolección de colillas de tabaco que se tiran por doquier. Ante el inicio de la temporada de lluvias, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud Estatal implementará dichas acciones ante el riesgo que representan estos filtros, ya que contaminan mantos freáticos, ríos y playas en donde es común encontrar estos residuos. Al respecto, el subdirector de Salud Ambiental de la DIPRIS, Óscar Palomeque, dejó entrever que están en planteamiento para que la próxima semana se pueda iniciar con los mecanismos para juntar este residuo peligroso, ya que al ser por primera vez que se desarrolla este proyecto, iniciaría como una prueba piloto. Cabe destacar que el cigarrillo contiene decenas de sustancias tóxicas, algunas que las componen son la nicotina, alquitrán y metales pesados. Estas quedan atrapadas en el filtro y contaminan inevitablemente la tierra, el agua y el aire. Duran en degradarse entre 1 a 10 años. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Vamos a más información preocupante, lo que ocurre en el municipio de Suchiapa. La contaminación en el río está provocando que este afluente esté ahora en terapia intensiva. Desde hace una década, los problemas de contaminación en el río Pacú, ubicado en Suchiapa, pero que desembocan en el Sabinal en Tuxtla Gutiérrez, ha presentado problemas de contaminación que, con el paso de los meses, provocó hasta la muerte de peces durante el 2017, pero las autoridades encargadas de la salud de los chiapanecos y del cuidado del medio ambiente no han atendido la problemática. De nueva cuenta, habitantes de la zona denunciaron lo apático que resultaron los representantes del ayuntamiento y, a pesar que se han denunciado casos de menores que han sufrido daños en la piel por el consumo del agua, hacen caso omiso de las peticiones. Que intervenga por la contaminación del río, porque hay muchas personas que aquí, nosotros bajamos a bañar, mira, está acomodando de granazón de todo el cuerpo que... Por causa del... El pasado 17 de mayo, en una narración que hace el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, recordó que el río se encuentra contaminado. En las imágenes se observa una gran cantidad de espuma blanca y asegura en la descripción, las sustancias tienen su origen desde el fraccionamiento real del bosque. Justo en mayo, pero de 2017, también se dio a conocer la muerte de un centenar de peces sobre el río Pacú. En un principio, dicha situación provocó el asombro entre los pobladores, pero con el paso de los días comprendieron que se trataba del nivel de contaminación que se localiza en la zona. La Comisión Nacional de Asesores de Derechos Humanos a Asociación Civil, organismo no gubernamental, ha hecho una recolecta de firmas para obtener respuesta de las autoridades. Se han sumado a la inconformidad colonias como Cruz del Rayo, Absalón, San Jacinto, Maluco, Santa Cecilia, entre otras. Mario Mundo Salinas, delegado municipal de la organización, dirigió un escrito este 24 de mayo a las autoridades en sus diferentes niveles, cuya exigencia es que el gobierno intervenga y frene la contaminación en el río que atraviesa a Suchiapa y que hoy lo tiene en terapia intensiva. Tiene sus años. Lo que ha pasado que en las diferentes autoridades que han gobernado, nadie le ha puesto el interés para hablar de cómo sanear. Por ejemplo, han hecho, pues, no sé, han edificado casas, han hecho condominios y han hecho toda una gran... grandes construcciones, las cuales canalizan el agua que caiga directamente. En un recorrido hecho el pasado 24 de mayo por las cámaras de Cuarto Poder, se constató que el color del río ha cambiado de manera considerable.
En el lugar, explicaron los habitantes, existen tres cárcamos. Sin embargo, una de las principales preocupaciones es que no se cuenta con el proceso suficiente para la purificación del agua. Finalmente, Sofía Pérez, delegada del barrio Cruz del Rayo, denunció que sus nietos salieron con problemas en la piel a causa de la contaminación del agua, lo que vuelve indispensable que la administración municipal haga a un lado los aspectos partidistas, porque también los pobladores se han visto en la necesidad de adquirir el vital líquido por otra vía, y esto también genera problemas económicos. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Contaminación hay a los alrededores de Tuxtla Gutiérrez, sobre todo por algunas empresas que provocan esto, y las instituciones gubernamentales duermen el sueño de los justos. Bien, gracias. Vamos a otro tema: Chiapas con acceso a programas europeos para investigar más sobre el cambio climático. Chiapas tiene la misma oportunidad de acceder a parte de la tecnología y de los procesos informáticos o programas de las agencias espaciales europeas, que ofrecen una serie de herramientas diseñadas para trabajar e investigar, además de comprender los efectos del cambio climático, aseguró Juan Gregorio Rejas, científico titular de los organismos públicos de investigación de España. Lo anterior lo declaró dentro del marco del segundo foro mesoamericano sobre cambio climático y gestión de riesgos, que se desarrolló en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH. Sin embargo, dejó en claro que los estudios espaciales que se brindan se tiene que complementar con la labor de terreno o trabajo de campo para ser congruentes y sólidos desde el punto de vista científico. Finalmente, el investigador recalcó la importancia de crear redes de colaboración entre universidades públicas para conformar grupos de investigación internacionales para optimizar los estudios sobre el cambio climático, y en este sentido comentó que desde hace 2 años vienen trabajando de la mano con universidades de Centroamérica. Desde hace 2 años ha fortalecido el trabajo mesoamericano, del cual forma parte la UNICACH, y gracias a la estrecha colaboración que tienen con la doctora Silvia Ramos y su labor extraordinaria en el impulso de estos temas. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Si usted creía que la inseguridad solamente se presentaba en las calles de Tuxtla Gutiérrez, le informo algo que no es tan agradable. En la Universidad Autónoma de Chiapas ya se han presentado algunos incidentes en algunas facultades de distintos municipios, situación que está obligando a la rectoría a reforzar una estrategia de seguridad que, según el rector, estará lista el próximo semestre. Debido a los incidentes que se han presentado en algunas facultades de la Universidad Autónoma de Chiapas, el rector de la institución, Carlos Natarén Nandayapa, anunció la creación de una nueva estrategia de seguridad, acciones que quedarán listas en el siguiente semestre. Entrevistado sobre el tema, reconoció que hasta el momento el ingreso a la universidad es libre, sin tanto protocolo, pero ya se revisan las alternativas para evitar asaltos. Natarén Nandayapa puntualizó que a través de las redes sociales se han denunciado robos de celulares y hasta de automóviles, pero han ocurrido en otros años. Sin embargo, en el campus de Arriaga se presentaron asaltos a distintas personas que forman parte de la institución. Finalmente, recordó que con base en los trabajos hechos por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, se sugiere hasta la creación de una secretaría para atender la seguridad de los integrantes de la universidad. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. En el zoológico Miguel Álvarez del Toro, aquí en Tuxtla Gutiérrez, refuerzan mallas para evitar más ataques de perros. Joey Michel Hernández, director general de la Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, mencionó que se lleva un 30% de avance del proyecto para el refuerzo con cemento de las mallas que se encuentran dentro del área municipal protegida del Zapotal. Ante la problemática de perros que se encuentran alrededor de esta reserva y que en su interior alberga el SOMAT, Michel Hernández informó que ya se realizó una campaña de vacunaciones en 3 colonias aledañas, en la que un día se alcanzaron a vacunar hasta 700 perros. Además, expresó que se realizarán obras de mantenimiento y rehabilitación de espacios al interior del SOMAT para mejorar la afluencia para esta temporada vacacional de verano, ya que en Semana Santa llegaron a registrar 45 mil visitantes y sin ningún incidente. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Lo presumieron tanto, pero todavía, como la Comisión Federal de Electricidad, el Tren Maya no termina por llegar de manera oficial a Chiapas.
Adrián Méndez Barrera, director de la Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, detalló que de forma oficial el proyecto del Tren Maya aún no llega a Chiapas. Además, ante la problemática respecto al estudio de impacto ambiental, recalcó que le corresponderá a la empresa ganadora de la licitación y no al gobierno. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, autoridad encargada de la realización de este proyecto, publicó hace unos días la base de la licitación para el Tren Maya, ya que pretende transitar por más de 1.500 kilómetros del sureste mexicano, sin que hasta ahora existan evaluaciones de impacto ambiental ni consulta a comunidades indígenas cercanas. Méndez Barrera explicó que la ley establece que cuando el gobierno piensa hacer una obra, los estudios correspondientes y hasta hacer una consulta pública tiene que ser responsabilidad de la empresa ganadora de la licitación y en su caso ser evaluada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que calificará y supervisará que las medidas sean adecuadas. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Con razón, concesionarios y piratas del transporte se han quedado callados, ya no hay marcha, ya no hay movilizaciones. Mire usted, suman 30.000 expedientes para concesiones, pero solo les otorgarán 11.000. El titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes en el gobierno de Chiapas, Aquiles Espinosa García, confirmó que a la dependencia estatal llegaron más de 30.000 expedientes para solicitar concesiones. Sin embargo, solamente se entregarán 11.000 en los próximos meses. Entrevistado sobre el tema, comentó que la entrega abarcará todo el estado y se respetará el calendario con el que cuentan. El número de concesiones, aclaró, obedece a un cálculo que puede dejar el estudio de factibilidad. Antes de finalizar el 2019 se darán las nuevas concesiones a trabajadores del volante en la modalidad de taxis, colectivos, volteos, el transporte mixto, de turismo, transporte funerario, escolar y hasta las pipas repartidoras de agua. Fuera de las concesiones quedan los mototaxis, debido a que se trata de un transporte inseguro y que pone en riesgo la vida de los conductores y de los pasajeros. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Como que a los empresarios se les pasó un poco el tiempo, ahora que ya desaparecieron las zonas económicas especiales, aseguran que presentarán una propuesta justo para solventar este problema. El presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Carlos Ernesto Orantes Vázquez, dio a conocer que solicitarán de manera formal al gobierno federal que no se deshagan las zonas económicas especiales. Pedirán que, si es necesario, únicamente se realicen las modificaciones pertinentes para que puedan seguir operando y revisar las inversiones que ya se realizaron y las que se tienen proyectadas. Dijo que esto se concretó durante la Convención Nacional de Canacintra realizada recientemente, donde establecieron un nuevo vínculo con el gobierno federal a través de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. Puntualizó que en el caso de Chiapas, en la zona económica especial de Tapachula, donde ya se encuentra la empresa Idealza realizando una inversión de 60 millones de dólares, continuará se deshaga o no estos programas. En este caso, dijo que aprovecharán la presencia de esta empresa para generar una cadena de valores a través de proveedurías, así como con las que vengan posteriormente. Orantes Vázquez indicó que durante la convención se abordó también que la principal propuesta de la Cámara es hacer crecer al sur y sureste del país para nivelar el aspecto económico con el norte a través de inversiones públicas y privadas. Se retomó también la petición de que en la frontera sur se establezcan los mismos incentivos que en la frontera norte para poder competir con Centroamérica. Ayudaría más a atraer inversiones de otros estados y países. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Desde Amatán piden al gobierno del estado no dar la espalda al municipio. Lidia Arias Méndez, presidenta del Consejo Municipal de Amatán, pidió al gobierno del estado ponga atención en las necesidades de una de las demarcaciones con más rezago social del país, ya que se encuentran pendientes obras que son de vital urgencia para poner en marcha, como lo son el Hospital Básico Comunitario y la carretera Sahuitupán. El Consejo Municipal se formó después de la renuncia de Manuel de Jesús Carpio Mayorga, quien junto con su hermano Wilbert controlaron la presidencia municipal desde el año 2001. Por diferentes partidos como lo fueron Acción Nacional en 2001-2004, Verde Ecologista de México 2012-2015 y el Movimiento de Regeneración Nacional en 2018, pero fue la irrupción de un grupo armado de la noche del 17 de enero, supuestamente controlado por el edil, que dejara un saldo de 2 muertos y quisiera que el alcalde se separara de su puesto. Ante esto, la presidenta del Consejo Municipal indicó que a 4 meses de dicho suceso, Amatán se encuentra en el olvido del gobierno del estado, ya que no se ha apoyado en labores de seguridad ni en la gestión de obras prioritarias que se han propuesto para dirigir al municipio. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez.
Amatán es uno de los tantos municipios en Chiapas que ha registrado problemas postelectorales, problemas políticos, problemas sociales y también económicos. Pasamos a otros asuntos. Esto que dice el diputado independiente y que al final de cuentas en las pasadas elecciones no rindió frutos, pero proponen mejorar las candidaturas independientes. Desde el Congreso de la Unión, el diputado federal por Chiapas, Carlos Alberto Morales Vázquez, propuso la instalación de una mesa para promover y mejorar las candidaturas independientes, lo anterior como parte de los trabajos legislativos de la Cámara de Diputados y a convocatoria de la Junta de Coordinación Política, en donde se creó un grupo para la reforma del Estado y la reforma electoral. El objetivo del grupo de trabajo, dijo, es integrar, sistematizar y generar propuestas en materia legislativa donde se aborde una reforma electoral con la participación de autoridades electorales como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, organismos públicos locales electorales, líderes de partidos políticos, académicos, sociedad civil y público en general. Asimismo, informó que por la parte de la reforma del Estado se plantea analizar la competencia de los órganos del Estado, la Federación Mexicana, el Pacto Fiscal actual y controles políticos sobre poderes y órganos constitucionales. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Más de 32,000 elementos preparados ante cualquier contingencia por las lluvias en Chiapas. En la presentación de la Fuerza de Tarea ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2019, encabezados por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, se dio a conocer que en caso de cualquier contingencia, Chiapas se encuentra preparado con más de 32,000 elementos que acudirán al auxilio de la sociedad. En este marco, el mandatario subrayó que para lograr una respuesta inmediata se requiere trabajar muy sumados, enfocar esfuerzos para que la información llegue a todas las comunidades y atender las recomendaciones de las autoridades. Tras escuchar el pronóstico de la CONAGUA y atestiguar el equipo que se ha conformado para sacar adelante estas acciones, Escandón Cadenas hizo un llamado a la sociedad a la preservación o preservación de la naturaleza. Por su parte, el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, destacó que el programa ante la temporada de lluvias y ciclones está alineado al Plan Estatal de Desarrollo y al Plan Nacional de Desarrollo y cuenta con la participación de 24 dependencias federales, 16 secretarías del Gabinete Estatal, 51 entidades estatales y todos los ayuntamientos. Asimismo, 6,380 comités de protección y participación ciudadana, 7 cuerpos de bomberos, las delegaciones de la Cruz Roja Mexicana, la Academia, grupos voluntarios y empresariales. Además del recurso humano, en caso de un desastre se tiene contemplado 2,577 vehículos, 11,518 equipos de respuesta y maquinaria pesada, 766 unidades médicas, 597 camas sensibles, 80 unidades médicas móviles, 4,688 equipos de radiocomunicación, 15 centros regionales de protección civil y 3,712 unidades internas de protección civil. Vamos a la información nacional, y es que la subasta de vehículos incautados dejó ganancias al gobierno por arriba de los 4 millones de pesos. Los vehículos incautados por el caso de fraude a ahorradores de Ficrea generaron una ganancia para el gobierno federal de 4.092.500 pesos durante la subasta realizada este domingo en el Complejo Cultural de Los Pinos. Esta cantidad forma parte de los 28.498.300 pesos recaudados de la venta de más de 80 vehículos asegurados por la Fiscalía General de la República y del Estado Mayor Presidencial. Además, el gobierno federal vendió en 1.900.000 pesos una camioneta Ford Shelby incautada a un integrante del Cártel del Pacífico y un Lamborghini Murciélago en 1.775.000 pesos. Hasta ahora son las unidades más caras de la subasta realizada este domingo. La camioneta Ford Shelby F-150 modelo 2016 fue incautada el 30 de septiembre de 2016 a Julio Oscar Vega, el Kevin, a quien se le identificó como cercano a la familia de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. El aseguramiento ocurrió en Culiacán, Sinaloa, luego de una emboscada a un convoy militar en el que resultaron 5 militares muertos y 10 heridos. Durante la subasta también fue vendido un Lamborghini Murciélago modelo 2007 incautado por la Fiscalía General de la República, que a pesar de presentar algunos daños estéticos, tuvo un precio de salida de 1.775.000 pesos. Durante la subasta la unidad más barata se vendió en 65.000
pesos. Se trató de un Volkswagen modelo 1990, cuyo precio inicial fue de 10.000 pesos, que finalmente se vendió en 65.000 pesos. El icónico bocho color azul marino fue exhibido junto con las otras dos joyas de la automotriz alemana. Los precios iniciales de los otros dos bochos son del modelo 2004 última edición por 30.000 pesos y el clásico 1954 por 253.000 pesos. Con información de Lo Universal, para TV Noticias al momento de Cuarto Poder. Chulada. Lunes 27 de mayo, sí, hombre. Chulada de carros. ¿Te imaginas el Lamborghini? Sí. Murcia, y ahí se veían dos Mustang clásicos también muy bonitos, Carlos. Pero el que trae ese, una, ¿es narco? ¿Es funcionario público? ¿O es deportista de esos que, como Messi, Cristiano sí, Ronaldo, claro, ¿no? Claro, claro. Pobre campesino que puede andar de esos. Y no en vano fue subasta de vehículos incautados, así que... ¿Te imaginas el bochito en 65? Ya te imaginarás la procedencia de esos vehículos. Y uno se pregunta la procedencia de la lana de los que compraron. También, por supuesto. ¿Quiénes son? Porque eso queda en el anonimato, o sea, en la mayoría de las subastas queda en el anonimato el nombre que compra. Sí, al final de cuentas, incluso ¿no? muchos de los que compran no llegan personalmente, sino que... A través de un enviado. ¿No, ¿no? te acuerdas lo que causó también polémica y controversia en redes sociales cuando un empresario compró la bestia mexicana, ¿no? Sí. Que así la llamaron también. Y se lo puso al servicio del presidente y el presidente dijo no. Exacto. Creo que el gobierno de Irán también le mandó una serie de vehículos nuevos al presidente López Obrador y dijo no, se subasta. ¿No? Buena estrategia. Quiere ¿no? andar en su famoso zurito sí. aquel, ¿no? O en el Jetta blanco, ¿y qué, ¿no? ¿Y qué sería el famoso Nico, no? El que era su chofer, resulta que después lo hizo diputado local en Tabasco, pues, y de ahí desapareció el Nico. O no sé si ya ande con él nuevamente. ¿No? Probablemente. Bueno, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy, lunes 27 de mayo del 2019. Pagos a deuda al magisterio suman 458 millones de pesos, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Rechazan posible paro del magisterio en junio. El Senado de la República llama al presidente López Obrador a acelerar la compra de medicinas. En Comitán exigen renuncia del director de la Policía Municipal, por algo de ser. En el transporte alistan entrega de 11.000 concesiones. Por eso se frotan las manos los concesionarios y los piratas que dicen que le van a regular esas que andan ahí sin la autorización oficial. En la contraportada, los Tigres son campeones del clausura 2019 del fútbol mexicano. Se accidentan 4 migrantes. Y mire usted, chocó el vehículo donde iban contra un camión de pollos. O sea, pollos contra polleros. Vehículo fantasma embiste a un transeúnte en Tuzla. Presunto ladrón es rescatado de ser linchado. Invade carril, choca y luego se da la fuga. En boxeo, Comisión Tuzleca desmiente acusaciones. En la sección de opinión, hoy están su servidor Carlos César Núñez Martínez, Rafael Victorio Ruiz, Julio Hernández López, Rafael Lore de Mola y el maestro Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón. Portada y contraportada del periódico Cuarto Poder del lunes 27 de mayo del 2019. Vamos a más información, le presentamos lo que en las últimas horas se ha convertido en noticia a través de la nota roja en el Reporte 4. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que hasta ayer se tenían reportado 4 personas muertas tras el choque múltiple en la colonia Pueblo de Santa Fe, alcaldía de Álvaro Obregón. La dependencia local agregó que al menos hay 8 personas lesionadas luego de que un tráiler embistiera varios vehículos. Según primeras investigaciones, 9 vehículos, entre ellos una patrulla, fueron embestidos por un tráiler, lo que dejó 6 hombres y 2 mujeres heridas. El conductor del tráiler fue trasladado al agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial en Álvaro Obregón 3, quien integra el expediente y los indicios necesarios a fin de que se resuelva su situación jurídica. Una mujer falleció en la noche del pasado sábado al accidentarse en el libramiento sur de Comitán debido a que el motociclista con el que viajaba perdió el control, se salió de la carretera y se estrelló contra un poste de concreto. Fue alrededor de las 11 de la noche que ocurrió el accidente frente a las bodegas que se ubican en el fraccionamiento Laurel. Juan Gustavo Méndez Aguilar, de 30 años, conducía una motocicleta itálica y debido a su evidente estado de ebriedad, perdió el control de la moto, se salió de la cinta asfáltica y se impactó de frente contra un poste de concreto. Debido a la colisión, la mujer que la acompañaba salió proyectada y cayó a un costado de la carretera, en donde quedó inerte. Al menos 4 migrantes de origen guatemalteco resultaron lesionados en un accidente que se registró en el tramo Comitán-San Cristóbal de las Casas al colisionar una camioneta pick-up y un camión que transportaba pollos de granja.
fue alrededor de las 8 de la mañana del sábado cuando se registró el accidente en el kilómetro 148 en la localidad Laguna Larga del municipio de Comitán. De la colisión, el camión pollero volcó sobre su costado derecho, quedando atravesados ambos vehículos sobre la cinta asfáltica. Una mujer perdió la vida al ser impactada la motocicleta en que se desplazaba por una combi del servicio público sobre el tramo carretero Ciudad Hidalgo-Tapachula a la altura del kilómetro 18. Se estableció que una combi Nissan Urban de la empresa Costeros de Chiapas, conducida por Salomón N., impactó a la motocicleta itálica color roja sin placas. Ante el fuerte impacto, ambas unidades se salieron de la cinta asfáltica, mientras que sobre la carretera quedó el cuerpo sin vida de la mujer identificada como Emilia González Salas, de 22 años de edad, con domicilio en la población de Frontera Hidalgo. Con información de corresponsales para TV Noticias al momento de Cuarto Poder. Bueno, el mapa de Chiapas hoy aparece en mayor parte color azul. Se ve bonito el color azul. Nos indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros y una mayor parte, que es la parte del Istmo Costa y el Soconusco, está en color verde y nos indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros. Sobre el Golfo de México continuará dominando el profundo sistema de alta presión, limitando el desarrollo de tormentas sobre el norte de la región. No obstante, debido a ingreso de humedad desde el Caribe, se prevén condiciones de cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas por la tarde sobre Tabasco, norte de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Asimismo, el ambiente será caluroso, muy caluroso. Por el lado del Pacífico, el disturbio tropical EP91 continuará sin organización, localizado al occidente de Nicaragua. Favorecerá tormentas fuertes a muy fuertes sobre el sur de Chiapas durante la tarde y parte de la noche. Tomen sus precauciones ante las constantes caídas de lluvias en diferentes partes del estado. Son 13 regiones de Chiapas las que estarán en estas condiciones que señalaba mi compañero Carlos César. Vamos a más información ya en la recta final de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder con información del clima. Si usted va a una de las 32 entidades de la República Mexicana, esta información le interesa. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el frente frío número 60 se desplazará lentamente sobre el noroeste del país, mientras que una línea seca se extenderá sobre Coahuila. Dichos sistemas ocasionarán vientos fuertes con posibles tolvaneras en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A su vez, un canal de baja presión se extenderá sobre el interior del país, mientras que un segundo lo hará sobre el sureste de México. Aunado a la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, provocará nublados vespertinos, con tormentas puntuales muy fuertes en Chiapas y Oaxaca, y tormentas puntuales fuertes en Michoacán y Guerrero. Finalmente, se mantiene en vigilancia una zona de baja presión en el Océano Pacífico, localizada durante esta mañana frente a la costa occidental de Nicaragua. Con esta información nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo por supuesto la amabilidad de su atención a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco en la producción, el ingeniero Juan Carlos, recuerda en punto de las 12 horas nuestros compañeros Freddy Manga y Antonio Zúñiga le tendrán la información más relevante en el mundo deportivo y por supuesto todos los detalles de los resultados que dejó la final de la Liga MX, donde Tigres se corona como campeón del fútbol mexicano. Y en punto de las 2 de la tarde tendremos más información. Carlos César, gracias. Buenos días. Gracias, Adolfo. Sobre todo usted que lo ve y lo escucha. Buenos días. Hasta mañana.